acostumbraría mal, porque cada comienzo de temporada algo siempre pasa, y más en nuestro destino. Al menos hasta el momento no ha sido de importancia, digamos, las cancelaciones por la falta de nieve en el destino. Si bien algunas pistas están abiertas, pero bueno, no a lo que nos tiene acostumbrado la época del año, digamos, a tener las pistas abiertas. Se han ido corriendo la fecha, hay también un gran trabajo de la hotelería en cuanto a ceder por ahí de pronto a los online y a las agencias que ya han reservado para días anteriores, donde el pasajero pedía de que se fuera corriendo, se ha accedido en la mayoría de los casos a correr las fechas. Y por otro lado, bueno, la esperanza de que caiga nieve en estos días y poder abrir todas las pistas al 100%. Perdimos el fin de semana, el último largo, el del 8 y 9 de julio, donde eso nos hubiese permitido a la hotelería trabajar aún más como fin de semana largo, y si y había nieve, por supuesto que mucho mejor. Trabajamos muy poco, básicamente era con turismo de la provincia, pero también aprovechando que había algunos vuelos económicos del resto del país, 3 o 4 días hubiésemos movido, como decía el almacenero, hubiésemos movido la estantería, pero la verdad que no fue así. Está costando mucho llegar nuevamente a la facturación de la ocupación. Semana Santa, cuando viene en marzo, hasta llegar al esquí, es mucha la brecha que tenemos sin poder trabajar, digamos, de una manera importante como para poder afrontar todos los gastos de los establecimientos. Pero bueno, la verdad que siempre algo pasa, apretamos los dientes, como comúnmente se dice, y esperamos la temporada, que ya, si Dios quiere, va a ser en forma importante la semana que viene, ¿no? ¿Ha cambiado el número de la ocupación hotelera teniendo en cuenta este servicio que brinda Aerolíneas, que es el vuelo directo de Córdoba a Ushuaia? ¿Cómo lo ha vivido el sector hotelero? La realidad es que 2 asientos más o 200 asientos más, bienvenidos sean, porque vienen directo al destino y son pasajeros que se vienen a alojar, y como siempre decimos, se derrama inmediatamente en todos los otros sectores de la producción y del comercio en la ciudad. Así que siempre es bueno. Cambiando de tema, lo consultamos acerca de un poco más la realidad sobre los números y el tema del aumento de la tarifa de gas y de la luz. Bueno, con respecto al gas, ya habían hecho alguna presentación, un amparo, paralelamente un acuerdo que han hecho desde Nación con los gobernadores. ¿En qué estadio se encuentra esta situación? En realidad, salvo ayer y antes de ayer, que parece ser que hay marchas y contramarchas, pero la realidad es que nosotros hicimos un amparo en su momento, cuando estaba al 2000% en general para toda la Patagonia. Se siguió adelante y justo coincidió con el acuerdo que se daba entre Presidencia y los gobernadores de la Patagonia en cuanto al 500%. La justicia provincial lo tiene ahí, no esperando a ver qué resulta, sino para poder ejecutar o no, o el amparo. Lo que sucede es que, bueno, meterse en el amparo, habiendo un acuerdo, digamos, hay diferentes posiciones, y bueno, dentro de la mesa de la Cámara deberíamos por ahí de pronto decidirlo, si lo seguimos adelante o no. Tal vez se empantan aún más la situación, eso por un lado. Y por el otro lado, por supuesto, la luz ya nos empezó a llegar, y estamos hablando de un 130 y pico, 150% en algunas facturas. Hoy vi la propia que vence el 14, ya vence. Así que hay un deber de poder hablar con autoridades provinciales para poder ver de qué manera podemos hacer algún si bien ya hay un descuento, la misma boleta se descarta, pero estamos pagando el 150% más.